Tuvimos la oportunidad de que venga a visitarnos en nuestro auditorio el profesor Santiago Escobar, director técnico de la Universidad Católica. Fue un evento sumamente gratificante, una clase magistral en donde estuvieron invitados todos nuestros alumnos, exalumnos y también público en general. Abarrotamos el auditorio y la gente salió satisfecha y nosotros de igual manera. Lo que nos da a nosotros la perspectiva de que este tipo de eventos van a fortalecer el auspicio al fútbol y también el posicionamiento que nuestro instituto está buscando en esto de la capacitación y difusión del quehacer del fútbol y la academia. Invitarles el 7 y 8 de julio de este año al primer Congreso Internacional de Fútbol, de Ciencias del Fútbol, que nosotros lo vamos a avalar académicamente como instituto, como un centro de educación superior y también con el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que eso nos da una una perspectiva y una previsión importante porque nosotros como los entes que manejamos la academia y fútbol somos los llamados a propiciar este tipo de encuentros, de eventos y invitados todo el país. De hecho, estamos en una campaña muy fuerte, así que les esperamos a todos ustedes con los brazos abiertos de nuestro campus, que vamos a tenerlos eh, siempre listo para ustedes, en nuestro auditorio con capacidad para 200 personas y con la cancha preciosa, así que va a ser un congreso en donde nos va a reunir a todos los que amamos el fútbol.